Permiso, amigo, disculpe. Protegido por agentes de la Policía Nacional, salía del edificio del Ministerio Público utilizando una puerta contigua de la sede ubicada en la calle María Izaga, un trabajador de esta institución, detenido por las autoridades de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque. Por favor, salgan ahí. Permiso, disculpen, amigos. El trabajador del Ministerio Público fue intervenido por un presunto delito de tráfico de influencias. Se trata de Víctor Hugo Guerrero Mesías, quien fue intervenido en el área de notificaciones de la sede institucional por los fiscales Iván Constantino Espino y Javier Hidrogo Rodríguez ante una orden de detención preliminar, allanamiento con deserraje, registro domiciliario, incautación, autorización de visualización de teléfonos celulares y equipos electrónicos por el plazo de 72 horas dispuesta por el juzgado especializado. Parte por ser la especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lambayeque, el fiscal Javier Ricardo Hidrogo Rodríguez. Según las investigaciones, Guerrero Mesías, en su condición de servidor público como asistente administrativo, habría invocado influencias simuladas ante el denunciante Helber Malca Espinosa para que la denuncia a presentar por el delito de daños a la propiedad sea tramitada y no archivada por el asistente y titular de la Fiscalía del Distrito de La Victoria, alegando que eran sus amigos. A cambio, pedía sumas de dinero que aseguraba tenía que entregar a los fiscales. Detención preliminar judicial ya por parte de requerimiento de la Secretaría Especializada de Corrupción. ¿Por presunta coima? No, es un delito de tráfico de influencias, por cuanto ha invocado influencia simulada respecto a un fiscal y a un asistente de la Fiscalía de La Victoria. Pero se menciona que estaba cobrando un monto de dinero. Sí, un monto de 100 soles. Tráfico de influencias agravado. ¿Va a aceptar la remisión anticipada? De lo que referir a la audiencia, habría que todavía estamos en plena diligencias. Tenemos el plazo de 72 horas programado con el plazo de visita. Ya, eso es todo. Por favor. Salgan ahí. Permiso, disculpen. ¿Qué tienes que decir? Permiso, amigo, disculpen. Salgan de la puerta.